Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Ya son las 5 en punto y aquí le presentamos la información de Ahora Noticias Express. Con el propósito de fortalecer la atención que se brinda en las unidades de primer nivel, la Secretaría de Salud del Estado capacitó a becarios de la Jurisdicción Sanitaria número 1 sobre códigos de bioseguridad en tiempos de COVID-19, lo que se traducirá en el reforzamiento de los protocolos médicos y de seguridad sanitaria, principalmente en pacientes sospechosos. En representación del secretario de Salud, René Lima Morales, el encargado de la Dirección de Atención Primaria a la Salud, Rafael Herrera Muñoz, señaló que los becarios conocieron el avance de la pandemia por COVID-19 en el estado y los protocolos de atención en pacientes sospechosos, uso correcto del equipo de protección personal, manejo adecuado de desinfectante y la técnica correcta de su aplicación. Herrera Muñoz apuntó que este curso permitió dotar de las herramientas necesarias a los próximos profesionales de la salud para continuar el trabajo de contención de la pandemia y atención de pacientes. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que desearían tener el control de la pandemia de COVID-19, pero no es así, por lo que los gobiernos estatales deben estar al pendiente del desconfinamiento y el aumento de contagios para tomar decisiones oportunas. En conferencia de prensa matutina señaló que a nivel federal también preocupa el incremento de los contagios y la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, pero como el coronavirus es un fenómeno nuevo, no saben los detalles de cómo y cuándo se pueda dar un repunte de la pandemia. Da Nang, la tercera ciudad más grande de Vietnam, ha quedado aislada desde este martes tras un nuevo brote de coronavirus, con al menos 14 contagios desde el viernes, tras 99 días sin una sola infección comunitaria en el país. Hasta aquí con este corte informativo, nos saludamos más adelante en una hora más nuevamente en Ahora Noticias Express.